es que estás. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Con Cecilia, un día, y otros compañeros por supuesto, decidimos que debíamos abrir un local. Nos fuimos mutando en el nombre, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, ahora Frente de Todos. Y el resultado fue positivo, porque logramos en esa elección, ese debut, 3 concejales. O sea que no fue poca cosa. Pero seguimos insistiendo, el camino nos fue encontrando en la calle, en la lucha, en la movilización, y con otros compañeros seguimos conversando, seguimos intentando esa unidad que hacía falta para sacar definitivamente este modelo neoliberal de nuestro país, de nuestra provincia y también de nuestro municipio, porque no nos olvidamos de que se instaló el neoliberalismo. Seguramente van a dar vuelta este pequeño pedacito que falta para que el 27 de octubre esté consagrada como intendenta de la ciudad de San Nicolás. Nacional y popular que encaró Néstor y Cristina durante 12 años, brillará en la provincia, en la nación y seguramente acá en San Nicolás. Así que te deseo lo mejor, Cecilia, y espero realmente volver acá un día para estar junto a vos como intendenta de este distrito. Mucha suerte y gracias. Que es fuerte, que es real y que se va a construir en este el resultado positivo de las elecciones. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad que les agradezco que nos hayan invitado a participar del cierre de la actividad. Yo lo he charlado con otros compañeros de otros espacios que también durante la campaña han ido desarrollando plenarios y espacios de reflexión dentro de las organizaciones y de los partidos políticos, que son muy importantes, porque uno a veces piensa que en el proceso electoral hay que poner todo en la calle y hay que estar todo el tiempo convenciendo, pero también nos tenemos que dar el espacio como miembros de un partido político, de una organización, de un sindicato, de sentar y reflexionar y hacer nuestras propias autocríticas, nuestras propias miradas para poder volver al otro día mucho más fuerte y seguir haciendo cambios. ¿Qué tanto tenemos que acompañar ese proceso y hacer que esas personas que creen y que tienen esperanza en gente que no tocan todos los días, digo, ¿no? Pero que sí les han dado la posibilidad de creer que las cosas se pueden hacer diferente, de involucrarlos, de hacerlos parte, de que se sumen y que entre todos realmente podamos sacar estos gobiernos liberales de nuestro país o dar las discusiones necesarias, con el objetivo principalmente de este gran consenso social o pacto social, como lo propuso Cristina. Alberto recogió el guante, lo está pidiendo en todos lados y nosotros también estamos trabajando en esa línea. Así que agradecerles que nos hagan parte a todos pues y a todas de compartir un pedacito y reflexionar con ustedes también lo que viene sucediendo, decirles que estamos a disposición, pero obviamente decirles que estamos trabajando para recuperar San Nicolás, para que Axel sea gobernador y que Alberto sea presidente.